Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todimasnet. Hoy os quiero hablar sobre un tema que el otro día escuché un poco hablando y me preguntaron y sobre mi opinión, y era sobre el fracaso de Wii U. ¿A qué se debió el fracaso de Wii U? Como ya os expliqué con Ouya, es muy difícil saber a qué se debe el fracaso de una consola, qué es lo que tiene, qué es lo que no, qué es lo que le falta, pero más o menos cuando vas mirando por internet un poco la información sobre las consolas, pues más o menos vas viendo diferentes opiniones de la gente y diferentes conceptos que pueden ser los que dieron al problema del fracaso de Wii U, ¿vale? Empezaremos explicando un poco Wii U. Wii U fue una consola de Nintendo que le salió en la octava generación. Fue la sucesora de Wii, por eso se llamaba Wii U. Era una especie como de mezcla. Intentaban decir, si no voy mal, esto salió en la presentación Wii 2. Era un concepto un poco extraño. Y a pesar de que esta consola se podía usar con diferentes componentes de Wii, con diferentes mandos y periféricos de Wii para diversos juegos, básicamente su sistema llamativo era un mando, un controlador manual, el cual te permitía, digamos, jugar sin tener que usar el televisor. Muchos estaréis pensando ahora en Switch. Intentaba ser algo así. Tenías un controlador en la mano con su pantalla con todo. Y si tú, por ejemplo, querías jugar a un juego con otra persona, pues una persona podía usar el mando de la pantalla y otra persona podía usar la tele. O simplemente una persona podía dejar de la televisión para si está en una sala que la pudiese ver otra persona. Y él pues podía irse a jugar pues con ese mando. Básicamente esta consola era una consola con una CPU que en aquel momento no estaba mal, pero aún así era un poco inferior a lo que era la competencia. Recordemos que esta consola salió el 18 de noviembre de 2012. Fue poco antes, en noviembre de 2013 salieron las consolas de nueva generación de Microsoft y de Sony. Salió un poquito antes de acabar la generación de sus competidoras. Y básicamente lo que intentaba era lo que quería era una versión de Wii, una versión más novedosa, una versión con diferentes cosas nuevas, ofrecer un poco más de potencia para que los juegos pudiesen tener unas características más potentes, más especializadas, pero querían aportar algo diferente, como siempre suele intentar hacer Nintendo, y la diferencia en lo que quería hacer era la pantalla adicional. La pantalla adicional fue, yo creo, además de ser lo que diferenciaba la consola, creo que también fue lo que hizo que esta consola fracasase. Fracasase no en juegos, porque la consola era rica en juegos. Nintendo siempre ha sido una marca que ha proporcionado muchísimos grandes juegos a sus consolas, incluso aunque compañías third party no estuvieran dispuestas. Siempre ha sido una consola que ha sacado grandes títulos. Aunque a pesar de todo, en esta consola muchos AAA no salían, quitando algunas versiones, algunos elementos como Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, algunos juegos de Batman, etc. Hubo gran cantidad de third party que no salieron en esta consola. ¿Por qué esta consola, digamos, fracasó? Esta consola vendió aproximadamente unos 13 millones de unidades. Unas 13 millones de unidades hasta el 2017, de 2012 a 2017, ¿vale? Son bastantes años, considerando que Switch ha vendido una cantidad parecida en menos de un año. Por lo cual podemos hablar de que esta consola tuvo un fracaso. Tuvo un fracaso, no sé si llamarlo estrepitoso, podría ser denominado así. Pero fracasó. Y básicamente el concepto de que yo opino que fracasó, y he visto a bastante gente opinar cosas parecidas, era que la consola tenía varios fallos. El primero, que no dejaba claro si era una consola portátil o era una consola de sobremesa, porque no daba la potencia que daban muchas consolas de sobremesa, pero a la vez no dejaba ser una consola portátil, porque necesitabas el dock, quisieras o no, y cerca de la consola para poder jugar. No te lo podías llevar a otro sitio y jugarlo o volver, etcétera. Necesitabas ese componente. Lo necesitabas porque los juegos casi todo cargaba en la consola. Claro, eso hizo que mucha gente estuviese disconforme porque era un elemento, digamos, imprescindible. Además que necesitabas el propio dock para poder usar la consola. No podías simplemente quitarlo del pack y comprar la consola con un mando diferente. Y eso también fue algo que hizo que mucha gente se enfadase. El problema fue que tenías que dividir un precio de dinero entre dos elementos, entre lo que es el dock y lo que era la consola. Y eso subió el precio de la consola hasta ofrecer
por 300 euros un elemento que no ofrecía, digamos, en calidad de potencia, lo que podían ofrecer otras consolas de la competencia. Y aunque en jugabilidad ofrecía cosas interesantes, no te daba algo exclusivo, no te daba, digamos, una consola portátil, como sí que pasó con Switch. Switch, para mí, estuvo mucho mejor organizada porque intentaron hacer que toda la consola fuese a la vez la de sobremesa y la portátil. Eso impedía que tuvieses que dividir lo que eran las características en dos partes y las pudieses usar concentradas en una sola. Para mí, eso fue un gran golpe de efecto de Nintendo a la hora de sacar Switch, que intentabas unificarlo todo para no tener que ofrecer componentes, varios componentes de menor calidad y ofrecer un componente de una buena calidad. Aunque también es verdad decir que hay algunos, aunque algunos juegos como Doom o como Skyrim han salido en la consola Switch, es una consola que también está siendo un poco dejada de lado por algunos third party. No en otros juegos, porque hay third party que hacen juegos exclusivos para la propia consola, pero sí en juegos más generales, más triple A como los que estamos acostumbrados a ver, pues como pueden ser diferentes juegos de conducción, diferentes juegos como Call of Duty, Assassin's Creed, etc. Aún así, la consola está a rebosar de juegos y tiene, de momento, la Switch, consola Switch tiene una vida y una salud bastante formidable, comparado con lo que fue Wii U. Claro, entonces nos encontramos con tres problemas en Wii U. Uno fue que la gente no sabía bien lo que era, no estaba segura si era una consola de sobremesa, si se podía usar como portátil, si tú te podías llevar el dock o el aparato y llevártelo, con el dock me refiero a la pantallita, y llevártelo a otro sitio y poder jugar con él. Eso daba mucha confusión y hacía que mucha gente se tirase para atrás. La otra era que el elemento era obligatorio. Eso es algo que ya vimos con Xbox One y era algo que con el Kinect, que la gente no lo cogía porque el Kinect era un elemento que la gente no quería y la gente no tenía ganas de pagar por algo que no necesitaba. Y esto es algo que a Wii U es el segundo, uno de los segundos motivos por los que Wii U también tuvo ese mismo problema, porque tenía un elemento, un periférico que la gente no quería. La gente no quería y no necesitaba. Y el tercero, en parte, fue también lo que he comentado de que muchas empresas, muchas compañías dejaron de sacar juegos para esta consola. Posiblemente, pues por la arquitectura, a lo mejor les salía más caro o no encontraban que el público fuese a interesarse por estos juegos en esta consola. Nintendo siempre se ha catalogado, o hay mucha gente que la ha catalogado como una consola para niños. A mí personalmente me parece ridículo, porque Nintendo es una consola fantástica, yo he tenido muchísimas Nintendo, y catalogar una consola como que es para niños es algo que me parece muy triste. De hecho, hay mucha gente, yo conozco muchísima gente mayor, de edades ya de 30 años o más, que prefieren jugar a una consola de Nintendo que a consolas de la competencia, que se consideran unas consolas más adultas. Mucha gente ha nacido con Mario, ha crecido, prefiere juegos de habilidad, juegos de estrategia, etcétera, que jugar siempre a según qué juegos. Pero bueno, no me voy a poner a debatir en qué consola es mejor o qué consola es peor. Esos fueron tres puntos para, según los que mi criterio, fueron los que hicieron que Wii U no consiguiera salir, digamos, con la generación. A diferencia de lo que pasaba con Wii U, con Switch, algunos de estos elementos se repiten. A mucha gente al principio no sabía si era una consola portátil o una sobremesa, pero se dieron cuenta de que eran las dos cosas prácticamente, más tirando al mundo portátil. Se dieron cuenta de que eran las dos cosas porque la consola era una consola que tú te podías llevar a cualquier sitio y podías jugar. Era una consola que podía concentrar toda su potencia en un elemento, en lo que era la propia consola, por lo cual no dividías características entre una cosa y otra. Y es una consola que además puedes comprar un mando especial para la propia consola o puedes reciclar los mandos que tiene y puedes utilizarlos. Eso da mucha ventaja al usuario y le hace tener una más fácil elección de lo que tiene que hacer. Y bueno, el tema de las third party en la nueva consola, pues hay algunos juegos que van saliendo y otros que no, y es un tema que hasta que no pase más tiempo, recordemos que lleva un año y poco en el mercado, no se podrá saber. Pero como este vídeo es para hablar sobre Wii U, sobre por qué fracasó, al final dejemos que estos tres conceptos fueron los que hicieron el fracaso de Wii U. Era un poco confusa, el precio era elevado y tenía componentes que hay gente que no quería, y había muchas empresas que no estaban haciendo todo lo que podían, o ports, o haciendo juegos para esta consola cuando podían haberlas hecho. Para mí, estos tres puntos fueron los que hicieron que Wii U, lamentablemente, fracasara en el mercado. Aunque, afortunadamente, después de esto, con su Nintendo Switch han conseguido progresar y han conseguido una plataforma estable que además tiene una gran cantidad de funciones, las cuales hablaré en otro vídeo.
Espero que os haya gustado mi análisis y mi reseña sobre Wii U y sobre por qué fracasó. Esto ha sido todo en Toy Más Net. Muchas gracias y hasta otra.